Hola, bienvenidos a un nuevo video de piano para principiantes. El día de hoy tenemos la lección El Silbador de Michael Arontos. Entonces vamos a continuar. Tenemos una pieza en, digamos, do mayor de tipo alegre. Tenemos seis octavos, o sea, seis corcheas. Una forma de medir que ya hemos visto varias veces, por ejemplo, en piezas sobre todo que son como más de danzas. Tari-ta-tan-ti-tan. Ahora aquí es alegreto, debe ser rápida. Yo el demo lo hice mucho más lento, pero debería al final estudiarla lo suficiente para poder tocarla rápido. Entonces vamos a explicar qué hace, porque cuando yo empecé a ver esta lección se me hizo un poco difícil. Pensé que tenía muchos cambios distintos, así de manos, la vi como complicada. Para hacer una lección después de la que vimos la anterior, que fue la de la marcha turca de Beethoven, sentí que esta avanzó en dificultad. Pero no, en realidad, ya que la estudié bastante y me di cuenta de lo que hace, pues no, para nada. En realidad es más sencilla. Bueno, vamos a comenzar. La mano izquierda, te voy a decir desde un principio, lo que la mano izquierda hace, que es muy básico, que es simplemente unos acordes, el de do y el de sol 7. Estos dos. Sol, do y mi, pero con el dedo 3 así. Y hace esto. Recorre el do así y mi a fa. Y otra vez. Y pues prácticamente la mano izquierda es eso. No hay más. Empieza así. Y después se queda el primer sistema casi y el segundo sistema casi todo hacen esto. Pero alternando las notas. Primero, do, mi, sol. 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 Y aquí cambia. Si, re, sol. Si, re, sol. Si, re, sol. Si, re, sol. Si, re. Así bastantes veces. ¿Sí? Solamente hace eso. La mano derecha es la que se hace más cosas, pero cuando sea el momento te diré en dónde cambia la mano izquierda. Así que nada más te voy a mencionar que cambia a sol o que cambia a do. Ahora, la mano derecha. Tenemos acá registro agudo y sí se mueve bastantito la mano derecha. Vamos a empezar con. Sería sol, la, sol, mi. El dedo 3 en la tecla sol, pero la aguda, recuerda, no la grave. Esta es la, bueno, más bien, no la media. Esta es la del do central. Entonces empezamos aquí. Sol, la, sol, mi, do, la. Recuerda, estamos en 6 octavos. Ta, ti, ta, tan, tan, tan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tiene estacatos para que sea un poco más juguetón esto. ¿Sí? Entonces eso le da como un jueguito más de silbido. Seguimos, estamos. Sol, la, sol, mi, do, la, la. Con do en la mano izquierda. Entonces tenemos sol, la, sol, mi, do, la, la. Y otra vez. Ahora tenemos una pequeña escalita ahí con bordados. Sol, la, sol, la, do, la, do. De pasarnos de acá a lo agudo, ahora en lo grave, el dedo pulgar en el sol de en medio. Sol, la, sol, la, do, la, do. Y nos vamos a recorrer aquí. Mi con el 1. Mi, sol, mi, la, la. Cambiamos de dedo. La, la, si. De esta manera. Sol, la, sol, la, do.
cambia a sol de la mano izquierda. Aquí tenemos la agudo, que después se cambia por el 5, pero es la misma nota. Y sí. Así nos queda. Y segundo motivo de la pieza, que sería... sería la, si, la, con 3, fa, re, si, re, la, perdón, re, la, la, si, la, fa, y mira ahí cómo cambio al 3, re, la, la, y una vez más, pero esta vez el la se queda, porque está ligado. Y una vez más hacemos una escala que casi es parecida a la anterior, pero no es igual. Es sol, la, sol, la, si, la. Sol, la, si, la. Si, re, si. La, si, la, sol. ¿Sí? Y luego mi. Vamos a verlo con la mano izquierda, que sería así. Cae aquí al cambio a do. Y pues prácticamente repetimos todo desde el inicio, sería el de aquí. La escalita que habíamos hecho, cambio de dedo y otra vez igual. Ahora aquí hay una escala distinta, aquí es la única parte que hacemos hasta aquí, nos llegamos hasta el si. Y luego, cuando vamos a tocar este bajo, cambiamos la posición aquí y hacemos re, la, si. Re, la, si. Y llegamos a do. Y aquí nos movemos con el dedo 1 a los soles, que es este grave y este agudo, después del do central. Hacemos 1 y 1. Y con el dedo meñique, do y do. Y bueno, más o menos ahí lo tenemos todo. Repito esto último, hacemos. Y aquí. Hay un silencio de corchea entre cada uno, para que lo tengas en cuenta. Espero que este video te sea útil para poder tocar esta pieza, que es el silbador de Michael Aaron 2, cerca del final. Es una pieza sencilla, realmente son patrones que hay que repetir mucho. Y sí puede ser frustrante un poco a veces no caer en la nota, pero repito, es práctica, son patrones. No tiene nada más que eso esta pieza, no tiene tanta expresividad. Más bien son patrones, es más bien un estudio chiquito. Entonces espero que te sirva el video para poder terminar de sacar esta piececita.